Antes lo he dicho en la pregunta anterior, ¿no? Estamos en Cataluña, momentos bueno, difíciles, complejos, momentos de, bueno, diría que a veces hay situaciones que nos vienen. Su pregunta concreta, hasta ahora esta situación no se ha dado, pero sí que es verdad que durante la complejidad de las cosas que pueden suceder en el futuro, es un tema que, por supuesto, que la Junta Directiva abordaremos. Es un tema a valorar con tranquilidad, con seny, ¿no? Que hablamos en Cataluña, y abordarlo con tranquilidad y seny seguro que nos permitirá, evidentemente, encontrar la mejor solución. Pero es algo que, evidentemente, si llega el momento, la Junta Directiva, aquí estaremos todos. Así que no descarta nada, hay posibilidades. Tú puedo decirlo. Lo que no ha sucedido, pero si sucediese, evidentemente la Junta Directiva ha tenido que reunirnos, ver cuáles son las cosas que se pueden hacer, cuáles no, porque al final la Junta somos el órgano, representamos a los socios del Barça, que son los auténticos propietarios, legítimos propietarios de nuestro club. Nosotros todo lo que hemos hecho, hicimos ayer, era porque lo que pasaba en Cataluña pues era algo que nos preocupaba muchísimo. Ya lo hemos visto, todas las acciones que ocurrieron, todo lo que la privacidad de libertades que se dieron, ¿no? No, todo fue por eso. Los Mossos en todo momento confirmaron que había la posibilidad de hacer el partido con toda normalidad. Yo al árbitro, antes de empezar el partido, le expliqué, le quise explicar, por supuesto, que se jugaba puerta cerrada. Que lo supiese, le expliqué los motivos que decía, pero además le añadí que sepas que hay también un movimiento de grupos que quieren invadir el Camp Nou. Él me dijo, lo sé perfectamente, fue un tema que él conocía perfectamente sin haber hablado conmigo. Pero el motivo por el que el campo se jugó a puerta cerrada el partido es una manera de mostrar al mundo que sucedía algo extraño en Cataluña, algo que era bueno, inaudito y que era algo diferente, ¿no? Y por eso hicimos ayer un partido de manera tan diferente. Bueno, yo creo que estos días, no solamente Gerard Piqué, hay muchos barcelonistas, muchos culés, muchos socios que están manifestando, están diciendo lo que creen ellos y tienen todo nuestro respeto, por supuesto. La libertad de expresión que tanto nosotros luchamos en el Barça y que tanto pues valoramos, también para todos ellos, ¿no? Y no solamente Gerard, hay muchos más barcelonistas que están hablando estos días. Yo leo los medios de comunicación y tenemos todo el respeto, tienen nuestro respeto y evidentemente la libertad de expresión es algo que nosotros defendemos a toda costa. Bueno, la verdad es que es un tema que lleva ya mucho tiempo, pero Piqué desea jugar con la selección. El seleccionador nacional lo incluye en sus listas de convocatorias, por lo tanto no hay nada que hablar. Y Piqué lo ha dicho muchas veces, él le gusta jugar al fútbol y le gusta aportar y ganar. Y Julen Lopetegui, pues evidentemente lo convoca. Nada más que decir, es un tema deportivo. Y así lo vemos, y bueno, y cuando juega con el Barça le gusta jugar, en la selección le gusta jugar, y eso lo ha expresado siempre públicamente y es lo que Gerard desea.